después de venir de Los Alcázares, en tu tercer año, por fin, la definitiva. Ha sido un año atípico, pero por fin has conseguido lo que más queríamos. Pudiste conseguirlo en años anteriores, pero por fin en este los jueces se han decidido a darte la razón de que eres la campeona de España. ¿Cómo te has visto y qué nos quieres que contar a todos los a la gente de Vendaje Duro? Pues nada, la tercera va a la vencida y nada, este año hemos trabajado para dejarlo más claro y que no haya duda en la final. Y nada, me he visto muy bien físicamente en este torneo y a seguir ahora con la Liga, a ver si acabamos de rematar el año, quedando campeones de Liga. Además, creo que tienes pendiente cosas con la Federación Española, ¿no? Eso es, lo de la Liga, la primera Liga que se va a hacer femenina en España, que vamos a participar ahora, el sábado voy para Guardamar. Y los combates serán el 17, 18 y 19 de diciembre. Muchas gracias, María. A vosotros. Bueno, ahora estamos con Marian Guerrería, una nueva participación en los campeonatos de España. Otra vez tenemos que volver a hablar de los arbitrajes. Yo personalmente voy a poner esto porque lo comenté al presidente de la Federación Española, Felipe Martínez, que ya está bien de llevar árbitros que son totalmente neófitos. Si a las finales de los campeonatos de España van los mejores boxeadores, deben de ir los mejores árbitros, no deben de ir los árbitros de las regiones que van a aprender. Pero bueno, una vez más hemos visto cómo te han zafado de llegar a la final. ¿Cómo te has sentido, independientemente de eso, en estos últimos campeonatos de España que has estado? Totalmente de acuerdo. La verdad es que creo que para mí parece hice dos grandes combates en el que los dos debería estar con la mano levantada. No pudo ser, pero bueno, me quedo con algunas sensaciones, dos rivales buenas y hacia adelante. Te hemos visto llorar cuando Joyita Mariluz ha ganado el Campeonato de España. Tenéis una amistad muy íntima, estrecha, guanteáis, hacéis todo juntas en el gimnasio y la verdad es que no te ha sorprendido, pero te ha llenado de alegría el que por fin se venga el cinturón con ella, pues ¿no? Sí, por fin la pude acompañar a cumplir su sueño y estar ahí. Para mí fue todo un orgullo, no solo estar en el gimnasio cruzando golpes, o sea, pasamos mucha fatiga. Y poder llegar a quedar en el cinturón por fin, para mí es un honor. Pues nada, nos vemos en el ring en próximas fechas, pues ya sabes que Daniel Rasilla siempre está ahí preparado para hacer nuevas veladas y la Federación Cántabra, por supuesto, apoyando. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora estamos con Saruki. Muchos de ustedes ya le conocen porque es la campeona de España del año anterior. Este año no ha estado porque tenía una cita muy importante en los campeonatos de Europa. Cuéntanos cómo te ha ido. Sabemos que caíste en una de las eliminatorias con una especialista, pero cuéntanos de mano, de tu primera mano, cómo te has sentido en esa cita internacional. Fue una experiencia que no me esperaba, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido muchísimas cosas y tengo muchas ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando y espero que me vuelvan a llamar para seguir representando a España y a Cantabria a nivel europeo o a lo que venga. A nivel de selección, ¿cómo has estado allí? El estar con compañeros del más alto nivel a nivel nacional te ha enriquecido, ¿no? Como persona, no como compañero, sino por los conocimientos de lo que te traspasan los demás entrenadores nacionales. Sí, ¿no? He aprendido muchísimas cosas y la verdad que al final estar con mis compañeros también he aprendido de ellos cosas buenas y me quedo con ello, con la experiencia y con lo bueno. Pues enhorabuena, porque quiero que sepas que no te voy a contar nada del otro mundo y que la gente lo sepa, que eres la primera cántabra que está en unos campeonatos de Europa. Gracias. Empezando por mi izquierda, Luis Ángel Monción, Michael Cerreduela y Kevin Duque, tres de los participantes en estos campeonatos de España 2020 que han conseguido la medalla de bronce en unos combates. El primer combate de Luis Ángel ganó por puntos y cayó en la siguiente eliminatoria. En el caso de Michael Cerreduela, perdió en su semifinal con el valenciano y Kevin Duque perdió con uno de los mejores del campeonato. ¿Qué tenéis que decir cada uno de vosotros de esta experiencia en los campeonatos de España en Murcia? Pues yo me he sentido bien. Para la primera vez que he estado en un campeonato ha sido todo muy bien. La convivencia con los compañeros y pues el año que viene vamos a ver si venimos con la de oro. Michael, tus primeros campeonatos después de mucho tiempo, ¿cómo te has encontrado allí? Yo he visto el combate, más o menos te he visto bien, era un combate bastante nivelado. ¿Cómo has visto esa semifinal? Bueno, pues como tú dices, un combate nivelado. Me quedo
con el aspecto de que fueron mis primeros campeonatos. Me quedo con el ver a gente de tanto nivel y ver la disciplina, el entrenamiento que llevan día a día. Me quedo con el grupo, que la verdad que de 10, y me quedo con la experiencia al final. Y fue mi primera derrota, así que aprender para posteriores, no queda más. Kevin Duque, 5 años retirado más o menos, hiciste los campeonatos de Cantabria y has ido al campeonato de España, no con el rodaje adecuado. Sin embargo, en las semifinales a que has peleado, peleaste con una persona de mucha entidad. Y sin embargo, hiciste un combate bastante nivelado. Perdiste, pero bastante, diste la cara en todo momento y te vimos más o menos bastante bien para el tiempo que llevabas retirado. ¿Qué dices de estos campeonatos? Pues me llevo muchas cosas en claro, en clave, porque la verdad es que me voy muy contento con la pelea que he hecho. He estado boxeando, ¿no? Me he encontrado al nivel de Barrul, que lo que dices es muy bueno. Y luego en la esquina mando muy buenos consejos. He salido, la verdad, que muy tranquilo, cosa que en casi ninguna pelea salgo con esa tranquilidad. Y me he notado seguro en el ring, la verdad que me he notado seguro después de tanto tiempo. Y luego con los compañeros, pues nada, una muy, muy buena relación. Hemos estado todos muy cómodos, muy a gusto. Y yo creo que eso ha hecho que subamos al ring y lo demos todo con confianza. Me he notado muy bien, la verdad, después de tanto tiempo me he notado muy bien. Pues nada, esperar que en los próximos campeonatos, el año que viene, podamos ir sin mascarilla y todavía obtengamos mejores resultados. Muchas gracias. Bueno, pues para llevar un equipo se necesita un seleccionador que los dirige. Hay un segundo, un ayudante que no está, que es Rubén, del gimnasio Smoking Joy, al cual le mandamos un saludo desde aquí. Y el seleccionador cántabro era Daniel Rasilla. Aparte de los resultados que has traído, que los hemos visto y hemos podido ver en televisión, ¿cómo has visto al equipo en sí? La verdad que ha sido muy buen feeling entre todos desde el principio, ¿no? Ha habido mucha camaradería, todos nos hemos apoyado, todos hemos estado muy unidos y la verdad que se palpaba en el ambiente, ¿no? Cada chico que subía a boxear estábamos pues todos con él, antes, durante no se podía, lo teníamos que ver por el teléfono, después nos hemos estado apoyando, hemos estado realizando todos los entrenamientos juntos, comiendo juntos, cenando juntos, paseando juntos. Y la verdad que se ha notado, ¿no? Se ha notado en cómo todos han afrontado el estar todos juntos y a la hora de subir al ring ese buen feeling se ha mascado y cada uno ha sacado, yo creo, que lo mejor de sí mismo arriba en el cuadrilátero, ¿no? A pesar de enfrentarse a gente pues muy difícil. Lo hemos hablado, que cada vez los campeonatos están más difíciles, la gente está más preparada, pero este era un campeonato un poco atípico, ¿no? Por las circunstancias que han sido. Todos nos hemos tenido que adaptar, todas las comunidades, pero yo particularmente hablo de la de Cantabria, que es la de que conozco. Creo que ha sido como un equipo bastante bien formado dentro de lo que hay, dentro del panorama cántabro, y creo que los resultados, aunque han sido buenos, pudiesen haber sido mejores si el tema de los arbitrajes, que no quiero hablar en esto de los arbitrajes, estamos hablando del equipo, hubieran sido más afines con lo que se ha visto encima del ring. Sí, nosotros teníamos muy claro desde el principio que queríamos acudir a estos campeonatos, ¿no? Estaban aprobados por Sanidad, los organizaba la Federación Española, nosotros lo íbamos preparando todo el año y si se hacían, queríamos ir. Hemos dado la cara, hemos hecho un grandísimo papel, sabíamos cómo estaban las cosas, pero bueno, aún así han estado prácticamente todas las comunidades, ha habido muchísima participación en los campeonatos de España y la verdad que venimos muy satisfechos, ¿no? El tema arbitral, bueno, todos sabemos un poco cómo funciona esto, ¿no? Por otras experiencias, otros años en finales y demás, y hay veces pues que la camiseta o depende de quién esté en la esquina contraria, pues influye un poquito en los jueces, pero bueno, este año la verdad que nos vamos contentos, creo que se ha juzgado más o menos lo que se ha visto en el cuadrilátero y bueno, nos hemos traído ese título de España que ya era muy trabajado y lo estábamos esperando durante muchos años y bueno, pues los demás yo creo que todos hemos estado a la altura, todos han dado lo mejor de sí y bueno, es un aprendizaje para el año que viene volver con más ganas. Intentar traer pues, más títulos, ¿no? que de más luz. Bueno, pues por mi parte, por vendaje duro, daros la enhorabuena a ti y a todo el equipo y, como no, a tu ayudante, a Rubén, que en este momento no está aquí, pero el equipo sois todos y muchísimas gracias por habernos representado y haber traído tan buenos resultados. Sí, desde aquí quiero mandar un saludo a Rubén, ¿no? Que nos ha ayudado en todo lo que hemos necesitado ahí en los campeonatos y también hacer un recordatorio a Mario Díez y a Isaac Fernández, que no están aquí porque no consiguieron medalla, pero que son parte del equipo y que también han estado a la altura y bueno, pues todos juntos vamos a volver el año que viene y traer alguna medalla más. Sara Romaña, por la participación en el Campeonato de Europa, porque el año pasado yo creo que ya te di algo por ganar el Campeonato de España, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Espera, aquí.
Claro. Que no se ha valorado malo, ¿eh? Igual lo arreglamos con el Photoshop, ¿eh? Luego, si quieres, os lleváis la caja para... ¿Vale? Ramón Miguel, te revuela. Medalla de bronce, menos de 75 kilos. ¿Tú eres un tipo, eres tú? Sí. Ahora poco más. Ahora poco más. Perfecto.